El primer gran reto que encontraron los encargados de leer Es mi cuento. Para lograr el ambicioso propósito de que los niños y jóvenes del país sean buenos lectores, es que en muchísimas instituciones educativas del país, sobre todo en las zonas rurales, no tenían libros para que sus estudiantes leyeran. Ese era el caso del municipio de Cimitarra, en el departamento de Santander, un lugar apartado de los centros urbanos y en el que la mayoría de las instituciones educativas no tenían una biblioteca escolar. Pues el Ministerio de Educación Nacional se dio a la tarea de dotar a los colegios oficiales, empezando por los más apartados, de colecciones Semilla, para que todos los estudiantes tengan la posibilidad no solamente de tener variedad, sino también calidad en los libros que los estudiantes van a leer. Pues una de esas colecciones aterrizó acá, en el Colegio Integrado del Carare, en donde la han sabido aprovechar de la mejor manera. Betty, pues es un placer encontrármela, porque la bienvenida que me hicieron los niños ahorita fue súper bonita. Nos vimos todos caminando juntos hasta que me dijeron que esta era usted, me la introdujeron, yo vine a saludarla particularmente. Quiero saber cuáles son los beneficios que le ha traído la colección Semilla a la institución del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación. Cuando llegó la colección Semilla y nos la propusieron el año pasado, y en enero llegó, digo, hagámosle, miremos hasta dónde llegamos, porque como se dice, semilla, sembremos la semilla y impactemos, porque es que está pasando algo curioso, y es que a los muchachos se les olvidó leer. Y si usted le muestra un libro, es como si le mostrara algo monstruoso. Y dijimos, no, transformemos esto y aprovechemos este proyecto que nos pareció interesante. Y dijimos, con esta semilla arrancamos desde preescolar y continuemos hasta el grado 11. Entonces ha impactado muchísimo, porque ya los vemos queriendo leer, observando los libros, por lo menos ya creamos la curiosidad en ellos. ¿Por qué hay que incentivar la lectura y la escritura en los niños y los jóvenes de esta institución? Te voy a contar desde mi realidad. Yo soy profesora de español, de los grados superiores. Yo llego a dictar clase 9, 10 y 11. Y vamos a trabajar clásicos, literatura, y ellos no quieren, no tienen hábitos. Y si no se forma el hábito, no se puede exigir. Y obviamente, ¿cómo se proyectan a un futuro? En una universidad o un proyecto de vida, si no hay amor hacia una lectura, que la base de todo está en los libros. Entonces, ¿qué decimos? Este proyecto es clave para que se incentive la lectura y, por ende, construyamos un mejor futuro para los muchachos. Como maestra, me siento con una responsabilidad gigante, que leer es la clave del éxito. Ahí me estaba usted diciendo que construyeron, y me enteré que ustedes pusieron en un espacio muy bonito toda la colección Semilla. Es que biblioteca, zona de lectura, en el colegio no hay. Primaria tiene 1000 estudiantes, 1000 niños que no tienen un lugar donde leer. Cuando llegaron las 4 cajas de la colección Semilla, dijimos, ¿qué hacemos con 4 cajas de libros? Le propusimos al rector, abramos un espacio, pero ¿dónde? Entonces existe el auditorio y tiene 2 salas, que son las de vestuario y todo eso. Pues regálanos una. Y pues pequeña, ¿cómo la adaptamos? Que impacte, que los niños vean que es algo mágico, totalmente diferente. Porque si tú no llegas a un lugar que te impacte, vas a llegar a la monotonía de siempre. Ay, qué aburrido, una silla, el profesor regañando. Vamos a hacer algo diferente. Cogimos las 4 cajitas de libros, juiciosamente empezamos a pensar de qué manera la llenamos de colorido, hacíamos un ambiente totalmente diferente. La temperatura de Cimitarra es más o menos de 38 grados, ¿no? Debemos tener un lugar cómodo, tratemos de conseguirnos un aire, pongámosle colores, pongámosle vida a estas 4 cajas de libros. Y pues ahí arrancó, y es el lugar al que te estamos invitando. Uy, pero entonces, ¿qué? ¿Vamos a conocerlo de una vez? Vamos, y te vas a enamorar. Ay, pues seguro que sí. Y vamos a entrar en la magia de la lectura, Betty, con seguridad. Buenas tardes. ¡Qué pena! Vamos a darle la bienvenida a un amigo que quiere conocer cómo es que ustedes leen aquí en el colegio. ¡Ajá, curandero! ¿A dónde vas con tanta prisa? Tania, bueno, ¿qué es lo que están haciendo todos los estudiantes, digamos los más grandes con los más chiquitos aquí en la biblioteca? Es un proceso muy bonito que nos han enriquecido no solamente a los niños, sino a nosotros también como grandes, porque con el tiempo aprendemos también de los niños.
trayéndolos acá a un lugar donde no hay simplemente juegos y tecnología, sino libros. Un libro no es cualquier cosa, porque últimamente se sabe que los niños se distraen con otras cosas. La intención de nosotros es enseñarles que la lectura es un mundo muy lindo, que es mágico, porque como usted sabe, últimamente ya la lectura se ha dejado en el olvido, ya los niños ni siquiera leen un libro para distraerse, sino que usan otros medios. ¿Y para ti? ¿Por qué es importante incentivar la lectura en todos los niños? En el grado en el que yo estoy, últimamente ya nadie lee. Entonces esa es nuestra idea, que se recupere otra vez ese amor, como esa intención de leer, que los niños como que vuelvan a saber que las bibliotecas existen, que ya no solamente es el internet, sino que los libros existen. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los gorilas. Otro proyecto muy interesante que han implementado en esa institución educativa desde que llegó el Plan Nacional de Lectura y Escritura es el Lectómetro, que busca incentivar la lectura crítica en los niños de una manera divertida. Voy a preguntar de qué se trata. Profe, yo quiero saber, ¿qué es el lectómetro? Bueno, la actividad del lectómetro la estamos haciendo en la sala de lectura. Consiste en fomentar el interés de los niños hacia la lectura. Entonces, cada niño va, lee el cuento que más le gusta y al finalizar el cuento llena una hojita. En el árbol hay ramas y cada niño va agregando hojas al árbol. De esa manera, pues, al final del año se va a hacer un recuento de cuántas hojitas colocó cada niño en el árbol y va a ganar un premio. ¿Y tú cuántos libros has leído? Muchos. ¿Sí? ¿Y cuál ha sido el que más te ha gustado? El ratón y el queso. ¿Y ese de qué se trata? De un ratón que es de que coge a un que le gusta los quesos. Bueno, muchachos, felicitaciones por el lectómetro. Espero que le crezcan hojas a ese árbol. Bueno, y cuando nos vamos a ver, ya hayan leído muchos, muchos, muchos libros. Mejor dicho, que todo esté lleno de hojas. Que todo esté lleno de hojas. Tocayo, chao. Chao, muchachos. Que les vaya muy bien. Bueno, profe, yo sí tengo que saber qué es lo que está pasando con ustedes, los profesores. Bueno, aquí estamos en leer nuestro cuento. Ajá. Disfrazándonos de Caperucita Roja, Alicia en el País de las Maravillas, los enanitos, el lobo. Bueno, ¿cuál es el objetivo primordial entonces de esta actividad de ustedes? Porque veo que es como una obra de teatro muy seria. Es muy seria y la idea es seguir promoviendo toda esta participación de los niños, de los profesores, en dramatizados, pero todo alrededor de la lectura. Para incentivar la lectura y la escritura en los niños de Cimitarra, estos profesores se valen de ideas muy creativas. Su compromiso para que los niños y los jóvenes descubran la magia de los libros es inspirador. Leer es mi cuento ha despertado aquí la imaginación de maestros y de estudiantes y su colección Semilla y las actividades de acompañamiento y formación que ofrece a los maestros del país. Están logrando que vean ahora la lectura como un acto que además de placentero es útil y necesario.